hoy nos vamos a comer unos ricos y deliciosos taquitos de guisado aquí en este puestecito con Doña Toña. Buenos días, ¿hay taquitos o no hay taquitos? Sí, todavía nos queda algo de taquitos. Conforme se van acabando, y esto es rellena, papas para la carne asada. Aparte, aquí hay chiles rellenos, rollitos de jamón, huevo hervido, filete de pescado, es lo que tenemos. ¿Y le pone arrocito? Le ponemos. O papa, ¿verdad? Arrocito o frijoles. Ah, también, que están los frijoles, digamos. La sabrosura. Las quesadillas de chicharrón. Ya estamos acabando, ¿eh? Sí. Hola, buenos días, señorita. ¿Con quién tengo el gusto? Marina. Marina. Que te vaya bien, Domingo. ¿Qué están haciendo por acá, Marina? Pues, vivimos aquí por el rumbo. Aparte que ya conocemos a la señora de toda la vida. ¿Qué señora? Hace 30 años. ¿Qué se vinieron a comer? A ver. Unas migas, miren acá, unas ricas migas. Vamos a ver qué tal le quedaron. Con huesito, señora. ¿Eh? Ay, como siempre, buenas, como siempre. ¿A qué tengo el gusto, señora? Mire, así, mire. Así. Mire, está echando el oreganito, con estilo sí, y todo, sí. ¿Eh? Pues es que así es esto. ¿Con qué tengo el gusto, señora? Con la mamá de Marina. Ah, bueno. Señora, mamá de Marina. ¿Y siempre bien, pues, tiene que venir a comer con ella? Ya había 30 años, ¿sí? Yo no tengo tantos años, pero... Pero desde que iba a la primaria. Desde que iba, sí, cuando estaba muy chiquita mi mamá me lo traía, ¿no? ¿Y qué les parece la sazón de la señora? Dice rico. Por eso estamos aquí, oiga. ¿Por qué creen? Por eso ha durado 30 años. ¿Y el precio? Sí, mamá, ya. Como nos ve. Como nos ve, aquí estamos. Bueno. No, así es simple. Bueno, muchas gracias. Provechito. Gracias. De aquí vemos las migas, las charolitas, todo lo que lo acompañan con tortillas hechas a mano, mira más. Bien, un poquito de guisado. Es de costilla de puerco, bien, con arrocito. Está en adobito, miren, pura sabrosura. ¿Este de quién es? Para comerlo. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? José Ordóñez. Don José, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo comiendo aquí, la señora? Desde sus inicios, que ella comenzó. Ajá. Son más de 20 años. ¿Sí? Más de 20 años en los cuales siempre he estado con sus diferentes guisados, muy ricos, el diferente picante, carnes. Te encuentras desde una quesadilla, una gordita, hasta un guisado completo. Mucho mejor que en un restaurante. ¿Por qué? Porque todo esto que aquí ella vende, pues obviamente también te cuesta menos. ¿Y
¿Y qué es su preferido de cuando ella guisa? ¿Qué es lo que más le gusta? Ah, hace un suadero en morita, que eso para mí es lo mejor. Muchas gracias, señor. Buen provecho, ¿eh? Gracias. Bueno, buen provecho a todos. Gracias. ¿Así de migas? Sí. Vamos a probar las migas, ni nomás. Toda esa brosura ahí. Un huesito y todo. Voy a despachar primero eso, ¿no? ¿O despachas? Le pone orégano. También. No sé qué. Limón al gusto. Pues quiere sal. Un poquito de orégano. ¿No tiene bistec? ¿Eh? ¿No tiene bistec? Sí, mejor hagámoslo de bistec, por favor. Sí, otro de los españoles. Un poquito de limón. Gracias, mira. Un poquito en polvo. El orégano. Ya le eché. El chilito. Bueno. El limón. Faltaron los chiles. Una mordida. Uy, poquito, porque. Mira, si gusta sal. El que le echa los pelotes. No, yo lo muelo. Pura sabrosura. ¿Chile de árbol? No. ¿Ocho? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Ay, señora Toñita, ¿qué vende, qué expende usted aquí en su puestecito? Vendemos taquitos de guisado, caldo de gallina, pareo, ¿no? Los lunes hago pancita, el martes hago caldo de gallina, el miércoles hago birria de res, el jueves vuelvo a hacer el caldo de gallina. Los guisados también son distintos. Son cuatro guisados diarios más lo capeado, más la carne asada que ya se terminó. Pues aquí estamos, cuando gusten, vénganse a comer un taquito. ¿Qué te tenemos aquí? Hola. Bueno, pues ella es mi mamá. Y pues cuando ella dejó su puesto de allá del módulo, yo también dejé de trabajar. Yo trabajé como maestra. Y para no aburrirme en la casa, me vengo a trabajar con mi mamá, que es más de fuerzas que de ganas. Sí, ¿eh? Bueno, pues entonces, yo... aquí ya sus clientes ya la encontraron y pues gracias a Dios ahí vamos saliendo adelante. Pues creo que se desaburren bastante porque pues sí, sí tienen bastante gente, ¿no? Sí, así es. Y luego los clientes que tenemos pues nos hacen el día ameno. Por eso es que también... Yo creo que es como que muy divertido aquí, ¿no? Sí, pasar el rato también. Es muy divertido. Más bien cuando se juntan todos los de la basura, los de las pipas, es puro cotorreo. Todo decentemente, no son groseros. Con nosotros no son groseros. Son buenos y no, extraño. Cuando no vengo a trabajar, extraño a mis clientes. Y mis hijas son recelosas porque dicen que quiero más a mis clientes que a mis hijas. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene dedicándose a vender taquitos de guisado? 30 años. 30 añejos nada más. Sí, me dediqué 28 años a hacer más de 20 guisados. A ver, seguro que ya hasta vienen los nietos de los primeros clientes, ¿no? Sí, eso. Pasan los señores ahora que traen a sus hijos que los llevan a la primaria y dicen: aquí me traía mi mamá a almorzar. Aquí pasábamos por mi taquito de huevo, mi quesadilla de pollo o queso, y me llevaba a la escuela. Y ahora ya los traigo a ustedes. Y sí, vienen ahora los nietos de los que me empezaron a comprar. ¿Y de qué horario se encuentra, señora Toñita? Estamos aquí de lunes a jueves. Trabajo. Y sí, no puedo. Y de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De lunes a jueves. A veces falto, me gusta faltar porque sí, ya me canso. Ya 28, bueno, después de 28 años ya. Creo que cualquiera se cansaría. Ya me canso mucho. Ya por eso ya le bajé también a las comidas y ya no hago tantas. Ya nomás hago 4 y un caldo. Bueno, gracias, señora Toñita. Gracias.